Bienvenidos al canal, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Bro, I'ma catch you, whoever the fuck did this, and I'ma blow your fucking brains out, bitch. Let me catch your ass, little nigga, little bum ass bitch. Step foot in my yard again. I want you to step foot in my yard. I'ma be up for 3 days straight. Come in this bitch, I fucking dare you. That's a free body for me, huh? Y'all really that broke that you run around breaking people's cars? Bitch, when I catch you, I'ma break your fucking face. And whoever's with you, pussy. Bienvenidos al canal, señores, y el día de hoy quiero pedirles un favor. Dejen su like, señores, claro que sí, dejen su like en este video. ¿No se imaginan lo importante que es que demuestren su apoyo en el botón de like? Y además esto me indica que quieren más información. Y no la está pasando nada bien, señores, definitivamente Lil Pump no la está pasando nada bien. Y es que rara vez lo vemos tan molesto. Por lo general Lil Pump no es un artista que vaya a saber molesto todo el tiempo. Al contrario, siempre está de muy buen humor, loqueando, haciendo sus cosas, pero ahora sí, lo enojaron y nos ha dejado ver una parte de él que no muchos conocen y que no muchos quieren conocer. Y es que, como pudimos ver al inicio de este video, alguien, aún no se sabe quién, protagonizó un acto vandálico, y es que ingresaron a la propiedad de Lil Pump, seguramente por la noche. Fueron únicamente, señores, a romperle los vidrios de sus autos, y es que ni siquiera se robaron nada, simplemente entraron a hacer la maldad y entraron a romperle dos vidrios de los autos de Lil Pump. Podemos ver que son camionetas, autos grandes, blancos, seguramente muy lujosos. Y es que definitivamente a Lil Pump no le cuesta nada cambiar esos vidrios. Con todo el dinero que tiene puede cambiar los vidrios y comprar otros dos autos, pero obviamente a nadie le gusta que entren a romperle sus cosas. Además, este tipo de percances puede atrasar tus planes del día y mucho más. Pero si vamos más allá, obviamente en el mundo del rap no está bien visto que rompan o que roben tus cosas, y obviamente Lil Pump está muy molesto, pero hay que dársela porque pudo haberse quedado totalmente callado, no decir nada. Ninguno de nosotros nos íbamos a enterar de lo que le habían hecho, pero él decidió postearlo en sus redes sociales. Y bueno, aquí tienes a Savage informándote. Y Lil Pump es muy directo, señores, reta al que tuvo esta acción y le dice: quiero que vuelvas, quiero que ingreses otra vez a mi patio, a mi garage donde tengo mis autos, porque prácticamente te voy a aniquilar, te voy a romper la cara y mucho más. Por cierto, muchos esperan música nueva de Lil Pump. Por ahí parece que viene algo con Kodak Black, que sería buenísimo. No es la primera vez que hacen un tema juntos, y vamos a estar pendientes también de la música de Lil Pump. Díganme en la caja de comentarios qué piensan de esto. ¿Alguna vez les ha pasado, o alguna vez ustedes han hecho algo como esto? Que por cierto, no es correcto que lo hagan. Señores, quiero interactuar con todos ustedes, así que vámonos a platicar, todos a atacar la caja de comentarios. Y de momento, en el mundo del rap, del trap, del hip hop, eso es todo por hoy. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo. Ustedes ya saben quién habló. Habló Savage, y será hasta la próxima.